En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades a todo ese equipo que está haciendo posible educar en un ambiente sano, esperanzado y con futuro. Que debiéramos ofrecerles a todos los alumnos y es quién soy, cómo es el mundo y qué puedo hacer en él. Yeah. Y
el arte tiene ese regalo. Es tan bonito, me siento tan privilegiada. Yo me considero una persona con mucha suerte en la vida. Tenemos que preparar con mano para que todo lo demás encaje bien. Ilusión que tanto había buscado e imaginado. Visión que ya creía como perdida. Aquello que me hacía enlazar mi corazón a las manos que sostenían mi futuro. Cuando no tenía fuerzas para seguir adelante. Cuando un oscuro agujero crecía dentro de mí y la capacidad de sellarlo se desvanecía y cerraba junto a mis ojos, apareciste tú. Una llegada, tanto inesperada como abrupta, abrió mis ojos, mis manos y mi corazón. Podía hablar, podía sentir. Una libertad que seguramente había yacido a la sombra de mis monstruos, aquellos que me encerraban en aquel desorden, brilló. Luchó y la esperanza cruzó. Caí en tu desorden perfecto. Cambiando de bando, Pandora se unió a ti. La mujer que tanta humanidad había odiado, desbloqueaba ahora la cerradura, avivando ya no los males, sino la luz, que vencía a esos monstruos que mucho antes ella había liberado. Recogiendo aquellos trozos esparcidos de mi alma, me salvaste. Mostrándote tanto por personas como lienzos, voces y pinceles, colores, letras y escenarios, me salvaste. Arte, me salvaste.